¿Por qué apagás? Dios, ¿por qué apagás? Es que cala, mi amor. Yo tengo un oído único. Me molesta. Y a mí ni te cuento. A ver, a mí esto me sirve para recuperar un poco la memoria, ¿se entiende? ¿Qué memoria? Vos no tenés nada que ver con esa peluquera, mi amor. No, pero ¿qué peluquera, Michelle? Te estoy hablando de que... Está el disco de platino ahí de Los Colosales. Es un grupo muy importante, me dicen para mí. Eso es lo que quiero recuperar. Solamente vos. Son la brújula en mi destino. Solamente vos. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Esperá, están las redes sociales, Twitter, Facebook, todo explota muy bien. ¿A qué te dedicas vos? ¿A qué te dedicas? ¿Para qué cámara estoy? Estás, todas te agarran. Bueno, soy peluquera. Peluquera, bueno, ¿va cerrando la peluquería o no? ¿Va cerrando la peluquería? La van a contratar de todos lados, señores. ¡El aplauso grande! Ahí está Aurora y Juan Custó, que recuperó su disco de platino. Se quedan ustedes con Telenoche. Hasta acá llegamos mañana. Mañana, a todo, a todo. ¡O nada! ¡Chau! ¿Qué tiene que ver la peluquera haciéndose la linda? En el remate del disco de platino le gusta más el micrófono que el cepillo. ¿Cómo que tiene que ver? No entiendo. No sé. ¿Por qué me respondés con una pregunta? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que estoy agotada ya de Juan y la peluquera. Que Juan... ¿Y yo? ¡Yo ni te cuento! A ver, chicas, ¿por qué tanto nervio? No entiendo. No, deja, porque yo no puedo hablar, no estoy autorizada, no. ¿Cómo no puedo? A ver. No puedo. Polaca, ¿por qué no puedes hablar? Me encantaría escuchar. No me deja. No debe hablar. ¿Vos te olvidás lo que nos dijo el médico, mi amor? ¿Qué dijo? Ayúdame, ayúdate, ¿sí? ¿Qué dijo? Que no podés tener un aluvión de información de tu pasado. Te puede hacer mal. Te puede hacer mal, bueno, por eso... Yo también voy a colaborar con tu recuperación. Claro. Y me voy a ir. No te vayas así, polaca. Ay, que nos tenemos que tomar un respiro ya de todo este temita. Ay, es muy fuerte esto que... No, es que siento que hay mucha tensión con respecto a esto. ¿En la cabeza? Sí, claro que me duele. Hay mucha tensión, yo me estoy perdiendo de algo. No, mi amor, ¿de qué te vas a estar? No sé. No, tenés frío, tenés calor, ¿querés tirarte un rato? Estoy bien. Me encanta que me cuides, ¿eh? Sí. A mí lo que no me gusta es que estés tan obsesionado con esta chica. Con la novia de Juan, ¿viste? Con Aurora. ¿Te molesta eso? Obvio que me molesta. Pero vos sos tonta. ¿Vos te parece? Te pusiste celosa. No. ¿Vos estás loca que teniéndote a vos, a esta mujer así, yo me voy a fijar en la peluquera? ¿Te volviste loca? ¿Te golpeaste la cabeza? ¿Qué pasó? No. A ver, pará, te quiero preguntar una cosa. Muy en serio te quiero preguntar esto, Michelle. ¿Qué, mi amor? ¿Alguna vez te engañé yo a vos? ¿Con otra mujer? En el pasado. ¿Alguna vez te engañé con otra mujer? Porque si hubiera hecho eso, me sentiría una mierda. Una persona que no merece el perdón, no me perdonaría y esperaría que vos no me perdones a mí, porque vos te mereces otra cosa. ¿Mm? ¿Sabés qué siento a veces? Que esto de no acordarme de nada es una fortuna, es un premio para empezar de cero con vos. De cero. ¿Entendés? Te amo. Yo a vos. Ay, Feli, me matás. Ahora te voy a matar. En el cuarto te voy a... Para, se me secó la garganta. No, es increíble, te juro por Dios. Grosa. No, te vi bailar y me tenés algo muy... ¿Qué te pasa? No, chivé como loca. No, es que te moviste como loco. ¿Moviste el culo como loco? No, hay algo... ¿A vos siempre te gustó esto? No, para nada. ¿Me estás cargando? ¿Vos naciste para esto? ¿Vos tendrías que...? Me encanta la cámara, las luces, me gusta el live. ¿En serio? Pero tenés algo que me sorprende. ¿Qué haces?
como peluquera sos talentosa, pero... Yo quiero ser famosa, Juan. No, no solamente famosa, también porque el talento... Disculpame. ¿Para qué estoy hablando con no, ella? No, no, perdóname. ¿Vos es la primera vez que estás frente a una cámara? No, es la segunda. La primera vez hice playback con González, pero... Nada, la primera vez que canto en vivo, sí. ¿Esta es la primera vez que cantas en vivo? Sí. Bueno. Ah, no lo puedo creer, pero vos sos divina, mirá lo que sos. Ay, gracias. Sos una muñeca, mirá la cara, mirá el pelo que tenés. Pero vos tenés mucho talento. Gracias. Hay que exprimir todo ese talento que tenés. Exprimime toda. Te voy a exprimir. ¿Cómo exprimime toda? No, el talento que pero me mirá lo sexy que sos. Vos transpirás sexo. Mirá lo que sos. Tenés un mail, una sí, sí. Aurora, ¿Cómo te llamas? Ernesto. Estoy a punto de hacer una rima extraordinaria, pero no voy a decir nada. Escúchame, Ernesto, yo a los productores los conozco. No, no, ¿qué? ¿De Vivo o no? No, ¿qué de Vivo? ¿Vos, no, vos de... sos de ella? Mi novio. No, yo soy, claro, yo soy el novio. Así que te pido el mail, cualquier cosa te dirigís. No, ah, no los conozco. Ernesto, ya está. Hasta acá llegamos. Juan, arroba Gusto. No, 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 yo te saqué otra casilla de mail para este tipo de cosas. Juan, arroba pantriste. ¿Cómo me pusiste pantriste? .com.ar, ¿sí? Ah, pantriste. Baby, escúchame una cosa. Necesito que me hagas un favorcito ahora. Ay, sí, lo que quieras, mi amor. Bueno, escúchame, redactame un contrato de exclusividad con la discográfica para Aurora Andrés. Right now. ¿Para Aurora? ¿Por qué para Aurora? ¡Tonta! No me reclames, no me reclames. Es parte del plan, ¿me entendés? Vos hacés esto que nos va a rendir muy bien a los dos. Dale. Bueno, te espero. Besito, chao. Contame, amiga, ¿por qué tenés esa cara de enamorada? ¿Amiga de quién? Bueno, tampoco para que me contestes así, ¿no? Bueno, no soy tu amiga ni te voy a contar nada de mi vida personal. ¿Está? Me quedó claro. ¿Sabes lo que sos vos? Una suegra, gorda. ¿Qué? ¿Gorda? ¿Con quién hablaba? ¿Cómo te va, Mirna? Muy bien, ¿usted? Sí, más o menos, estaba hablando con mi médico. ¿Con el médico? Sí. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? A ver, Mirna, no, yo padezco una enfermedad muy grave que es la amnesia. No sé. Tengo que estar en contacto permanente con mi médico, ¿te imaginas? Sí, por supuesto. ¿Y su mujer lo sabe? Porque sería bueno que ella lo acompañara. Claro. ¿Qué pasa? No la quiero preocupar. No, pero debe saberlo. Tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Tiene que saberlo. Bueno, tenés razón. Mirna, ahora le aviso. No, no, no. Déjeme que le avise yo. Así ella se va a quedar más tranquila. Y yo me quedo más tranquila. ¿Eh? Le voy a avisar. Sí, bueno, hace lo que se te canta las pelotas. Bueno, muchas gracias, gracias. Por favor, gracias. Le voy a avisar porque estoy preocupada. Aparte, yo así me quedo más tranquila. Después la terminé de contar, dale. Bueno, bueno, tranquilo. Claro, tardaste vos en pagar, así bueno, que tranquilo, dale, dale. ¿Eh? Sí, pagué. Dale, ¿pagué o no pagué? Sí, pagaste. Bueno. Son todos iguales, sí. ¿Eh? Sí. Todos iguales. Bárbaro. Dicen, no, no tengo plata, no tengo plata, dame un tiempo. Y mirá, los apretás un poquito y ya pagan enseguida. ¿Eh? ¿Pagan enseguida? Pagan listo, enseguida. Ya está. Nos ya vemos. Olvídate que trabajo acá, olvídate que existo. Me vas a volver a llamar. Sé que me vas a volver a llamar. No, no entendiste. Sí, entendiste. Sí. No hacemos más negocios. Te encanta la plata fácil. Ya te la mueves. Me encanta tu novia. Mandar un besito de mi parte, ¿eh? Con mi novia no, ¿eh? Sí, la peticita. No, con mi novia no. No suéter, ¿eh? No me gusta la energía. Hay cosas de la tele que yo ya perdí. No me gusta ir. No, déjame disfrutar los últimos minutos de felicidad porque ahora entramos a casa. ¿Sabes cómo va a estar mamá? No, bueno, mamá, no hables así de tu madre. En todo caso, yo me peleo con ella. Vos con respeto. Sí, te vas a pelear con ella. Ya te estoy avisando. Aparte, bueno, ay, Aurora, qué culazo. Sí, para un poquito. Sos una genia, Aurora. Gracias, gracias. No, ¿cómo gracias? Por lo que hiciste. Ay, no, para nada. Dani, ¿me dejas un minutito a solas que tengo que hablar algo muy serio con tu papá? Sí, obvio. Pero muy serio, ¿eh? Por favor, si está la polaca, ablándamela un poquito. No, para. Ablandámela un poquito vos, ¿eh? Bueno, dame la llave, ¿cómo querés que entre? No, yo te voy a abrir. Después con vos, en privado, voy a hablar. Porque hay algunas cosas que no me gustaron. No me gustó cómo te miró Guido. ¿Eh? Bueno, sí, a la gente le encanta Guido Casca, le encanta. No vuelvo loco. Vamos para mi casa ya. No, no, no. Ya. Sí, vamos, lo que pasa es que no quiero hablar porque la polaca va a estar media loca, entonces yo... ¿Media qué? No, se pone como... Va a estar hecha una furia, entonces yo la quiero calmar. ¿Cómo estoy yo? Vení a mi casa que te bailo. Dale. Me vuelvo loco. Dale. Ay, me empezó a excitar como no. ¿No venís? ¿Te lo vas a perder? Bueno, está bien. ¿Te puedo hacer una pregunta antes de que te vayas? No, que vos sabés que vos tenés algo que no sé. ¿Qué me querés preguntar? ¿Me pareció a mí o te pusiste un poco celoso del productor? ¿Cómo? No, del productor. No, no me... No, te voy a decir la verdad. No me gusta el productor acosador.
El productor vivo, que se la sabe toda, que cree que se la sabe toda. Te iba a terminar pidiendo el teléfono, yo lo conozco. No me gusta que... No estoy celoso. No me gusta el vivo que se pone así de Caperucita y es un lobo. Te quería comer. El producto que... ¿Celoso de qué? Te voy a extrañar. Ay, esos ojos. Yo también te voy a extrañar. Yo también te voy a extrañar. ¿Qué vino? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Tengo muchas ganas de algo. Ay, pues bueno, no, vos sabés que me acaloro cuando me decís así de cara. ¿Puedo? No me digas así, me ha dado un infarto. ¿Puedo? Un día. ¿Puedo? ¿Qué puedo que...? No, no me... Uy. Ay. Saludos a la polaca. No, me habrás... Pensá en mí. No me habrás dejado marcado, ¿no? No, para nada. No, en serio. Puedo entrar tranquilamente, ¿no? Bueno, toquemos. ¿Qué hace el médico? Sí. Ay, te voy a extrañar. No, voy al médico, voy a aprovechar para hacer la cosita, pero se me ocurrió una idea. Tengo una idea. Lo dejamos para mañana, hago unos tragos, los tomamos en el balcón, ¿querés? Ah, me encanta. Pero ¿sabes qué? Voy, hago esto una horita y después tomamos todos los tragos que quieras. ¿Pero qué vas a hacer? Escucha. ¿Qué? Por ahí, sentate porque te caes, ¿eh? ¿Por qué? Quiero proponerle un contrato de exclusividad con nuestra discográfica a Aurora Andrés. Uy, pará. ¿Qué pasó? Uy, se me cerró la glotis. ¿En serio? Ay. ¿Un vasito de agua? No, estoy bien, estoy bien. ¿Seguro? ¿Qué me decías? Aurora Andrés, artista exclusiva de nuestra discográfica. Uy. ¿Cómo lo ves? No ¿Qué sé, pensás? Sí, no, ¿te parece? ¿Viste lo que hizo en la tele? Para mí la rompió toda ahí. La rompió todo. Sí, pero me parece que no es el perfil de la discográfica. Hoy, de la discográfica hoy. Por ahí en otro momento, viste, que hacíamos más tipo covers, refritados. Puede ser. Pero te digo, yo perdí la memoria, pero no perdí el olfato. Sí, pero somos socios. Y si a mí no me gusta, no va. Perdón, les quiero decir algo. A mí me parece muy bien lo que le está diciendo Michelle. Me parece muy razonable. ¿Por qué? Porque ella tiene el derecho a elegir, a pensar... Y a tomar decisiones sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es su empresa. Estaba reflexionando. Y escuchaba y me... Qué lindo aporte, Mirna. Sí, está bien. Quería matar mi opinión. ¿Cómo lo dijo, además? ¡Las palabras que usó! Sí. Pero lo vamos a resolver entre nosotros. Bueno, porque es una cuestión de trabajo. Simplemente quería dar mi opinión. Gracias, Mir. No, todo bien, ¿eh? Gracias, Mir. Ay, qué sol que es, qué sol que es. Este, se re preocupa por nosotros y la discográfica. Bueno, no, voy a hacer los tragos. No quiero que te vayas. ¿Por qué no? Anda, prepara los tragos y prepárame la cajita esa de pesca que me dijiste que tenemos en los juguetes esos. Sí. Bueno, esto es así, después elijo. Ay, me vuelvo. Pero me vuelves loco, me vuelves rápido, loco. ¿Eh? ¿Sabes qué? Me quedo. Nada, me voy. En un segundo vengo. Ojo, ¿eh? Ay. Que me re preocupo. Vengo acá, te rompo todo cuando vuelvo. Mirna, acá estoy. Le quiero hacer firmar un contrato a la peluquera. No, lo voy a impedir. Lo voy a impedir. Vamos a pensar en algo. Vamos. ¡Autógrafo no! ¡Hola! ¡Hija, estuviste! ¡Hola, muchachos! ¿En serio me vieron? ¿Qué tal el reviento de este amor? Aunque me cueste el corazón. ¡Mejor es un milagro! Qué bueno, no sabes lo que me emocioné. Ay, mamá, me viste cantar un montón de veces. Es la segunda vez que te veo en televisión. Sí. Esta vez eras un ángel. Sí, digan, chicas. ¡Están como locas! Amigas, se quieren cortar con vos, peinar, estalló el teléfono, ahora todo. Ahora cobro más caro. Ay. En las redes sociales preguntan quién sos. Ay, me muero de la vergüenza. Vos te tenés que dedicar a esto. A esta altura de cambiar de profesión, mamá. La vejez artística. Sí, vos no sabés lo que eras en la pantalla. ¿Qué? Era una maravilla cómo cantabas, cómo bailabas, cómo eras, como si toda la vida hubieras estado en la tele. ¿Sabes que sí? Cuando estaba en el plató sentí que el espíritu de Gilda se apoderaba de mí y me sentía grosa, bueno, poderosa. Pero ahora no doy más, te juro. Estoy fusilada, si no dormí toda la noche. Bueno, anda a descansar que nosotros seguimos. Sí, anda a descansar, pero escucha a tu madre. Sácale jugo a ese don, por favor. ¿Qué hago? Esta es una oportunidad que te está dando la vida, mira. Vos siempre quisiste cantar, ahora tenés que cantar. Ustedes dicen que viene Gilda, la princesita y Aurora Andrés. Sí, ¿ven? No, sí. No, tengo un nombre muy largo, lo tengo que cortar. Necesito un apodo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué? No, algo así, chiquitito. Gilla. 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 La peluquera que las mató a todas. Oh.
Puede ser, ¿eh? Puede ser, puede ser. ¡Qué divino Guido Casca! ¡Qué divino! ¿No? Que hay que ver, hay que ver. Es igual adelante y atrás de cámara el chico. A mí chabón. Tiene algo raro, tiene una mirada oscura. Sí, está un poquito gordo, ¿viste? No, ¿qué? ¿Por qué es malo que sos? ¿Y los ojos que tiene? ¿Qué divino, ojo, qué ojo? Pero también no me gustó la taquilla de azafata a la nena. Yo le dije que no me puse loca, ¿vos te parece? No, 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 no. No, no, no. ¿Hace falta algo? ¿Hace falta algo? Es un trabajo la zapata. No, no, no. ¿Cómo dijiste? No, un chiste malo. No, excitadísima. ¿Te das cuenta que así no puede trabajar en televisión? Porque no, bueno, pasa que atrás de un decorado. Bueno, pasaron cosas, pues la verdad, la situación tuya. Yo quiero aprovechar para agradecerte por el favor y por todo. Yo tendría que haberlo solucionado, pero. Sí, lo que pasa es que vos me contaste. Me cuenta unas historias y la verdad que yo. Reconozco, a lo mejor hice un papelón en la tele. Sí, bueno, claro. Sin precedentes. Exactamente, esa discusión ahí. No, pero la discusión seguramente no salió toda al aire. No, salió toda, estuvo buenísimo. No, no, un pedacito. Si yo le pregunté al cámara, estaba el productor, un negro que estaba ahí, el negro, que le dicen y me dijo así, que así que a lo mejor que medía, que no sé qué hacía así para adelante. No entiendo, no, no. Capaz de rating, ¿te digo? ¿Cómo? No está bien producido el programa ese para mi gusto. ¿No te gusta? Mucho no. No, bueno, pero la gente le gusta, no sé qué. ¿Te gusta? Bueno, ¿sabes qué? Bueno, le voy a acompañar a. Sí, no, una cosa, te lo pido por favor. Anda y volvé. No, no por nada, no me gusta. ¿A mí me decís? Sí, a vos. Sí. No, no te hagas así. ¿Lo acompaña a la puerta? Sí, pero anda y volvé, porque lo conozco a este. No, no, y la próxima vez. Poné vos la platita. Gracias, padrino. ¿No? Y habla. Habla, habla. Gracias. Todos los problemas que tenés, habla. Porque chao. Me deja. Yo este pibe no lo tolero mucho. Escuchame un momento. No me gusta que este que está. Voy a meter un bocadillo. Sí. ¿Qué platita le diste? ¿Qué dijiste? ¿La platita? No, la plata que. ¿Vos le das plata a este pedazo de boludo y a mí? No, pues los chicos están las malas palabras. ¿Te acuerdas que nosotros le enseñamos siempre la educación? A mirar la cara de sátrapa. No, no me cambies de tema. No, 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 no. Fue un día bravo para mí. Fue un día bravo. Ahora vengo, ahora vengo. Voy a buscar algo así. No, no es así, Polaca, por favor. No hables mucho, Polaca. La grieta en tu casa. Mami, dices, ¿de qué hablan? ¿Eh? Nada, de que hay que levantar la mesa y una que yo sé va a lavar los platos. Sin guantes. Perdona la ocasión, así lo decidió. Y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué. Qué bella que te ves, ya no puedo seguir. Mi vida eres tú. Hola, Aurora. Vengo a hacerte una propuesta que me parece que te va a interesar mucho. ¿Eh? ¿Estabas en la cama? Sí, la verdad que sí, ya estaba acostada. ¿Estabas acostada? ¿Te saqué de la camita entonces? Perdóname, ¿eh? Lo que pasa es que esto no puede esperar ni un segundo. Esto que tengo acá, Aurora, te va a cambiar la vida. ¿De qué hablas? Qué lindo balcón que tenés, Aurora. Una vista increíble, ¿no? ¿Sabes que cuando yo estoy acá me da la sensación de que yo viví acá, Aurora? Qué raro, ¿no? Te vi en la tele hoy. Tremenda, tremenda. No me arrepiento de este amor. Aunque me duele el corazón. Aunque me cueste. Aunque me cueste el corazón. ¿Te gusta, mira, Gilda? Me encanta. A mí también, sí, de chiquita. Como vos la cantás, me gusta. Fue impresionante lo que hiciste, Aurora. ¿Vos, bueno, te das cuenta lo que hiciste? No, no. Tremendo, ¿no viste la repercusión que tuvo? No, no, no. No, no es para tanto. Para mí sí es para tanto. Bueno, en realidad por eso estoy acá. ¿Por qué? Tené. ¿Eh? ¿Qué es esto? Léelo, decime que sí. ¿Pero qué es? Es un contrato para que seas artista de la discográfica. Para que mañana mismo empieces a grabar tu disco. Para que en un mes estés haciendo giras por Latinoamérica, por Europa, por Estados Unidos, Rusia. Te veo en Rusia, un tiempo largo.
giras por todos lados. ¿Qué decís? No. ¿Eh? Para, empiezo de nuevo. No, no, contrato, no, no te entendí, artista. Perfecto. Me encantaría, pero no. No puedo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, porque no, no, no puedo. Y mucho menos con vos. No. ¿Mucho menos conmigo? ¿Por qué conmigo? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tengo que ver yo? No, no, ¿qué? ¿Por la amnesia? No es, no es contagioso, ¿eh? No, no, no es eso, es que no... ¿Qué? No puedo, no. ¿Por qué? Es por tu novio. No, no tiene nada que ver con eso. Mira, Félix, hay cosas que yo no, no, no te puedo contar y no corresponde que me propongas esto. Yo no voy a firmar un contrato. A ver, no, 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 para, Aurora. Me parece que estás mezclando todo. No entiendo muy bien cuál es la confusión, cuál es la complicación, pero... Esto es muy importante. Esto te va a cambiar la vida, Aurora. Félix, no voy a firmar un contrato con vos. Es no. Ok, entonces, ¿qué? ¿Pero qué quieres que haga? Pero quiero que me lleves a verlo. Pero bueno, pero Guido, no sé si saluda a todo el mundo. Es simpático, pero no sé si es simpático en la vida. Después otro día vamos a ver algo. Cortala. Papá, antes de irme a dormir, ¿me puedes firmar un autógrafo? Yo no firmo autógrafo. Quiero cambiarlo por un sanguchito en el colegio, dale. ¿Qué haces? ¿Por qué lo vas a cambiar? Dale, no te hagas nada, a dormir. Vamos, a dormir. Dale, vaya. Todo muy lindo, pero mañana... Firma autógrafo a cualquiera. Pero perdón. Un beso a papá, ¿no hay? ¿Un abrazo? ¿Qué, papá? Voy a hacer para la de Gatti. La de Gatti, que era así, la de Dios, que hacía así, venga, abrazo, venga. Uy, pará, que me mataste, no, este pibe, tomátela. No, no, ¿quién es? Mamá. No, pará, Polaca, no me tires. No te robo un beso. No, ya sé, no, pero no, no. Uy, me dejó duro el pendejo. No, chao, mi amor. Bueno, vamos. Ay, 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 pero qué bestias son, este pibe. No. Yo ahora voy. Ah, uy, me tiró, ay. Chao. No, pero es una cosa increíble, le quieren pedir... Vos no tenés ganas de dormir, a mí no me mientas. ¿Por qué me abordás así? ¿Cómo no? Sí, ¿vos querés irte acá al lado o no? No, la verdad es que estoy molido. No me mientas, si está bien si tenés ganas, yo te entiendo. ¿Qué cosa? No, callate, habla abajo, ¿no? Anda con Aurora, si tenés ganas, anda acá al lado. Te debe estar esperando. A ver, Aurora, hay momentos en la vida en que se te presenta una oportunidad. No la podés dejar pasar, y si la dejás pasar, te estás auto-boicoteando. No, no es eso, Félix. Hay cosas que nosotros no podemos hablar y no... No corresponde. ¿Pero qué pasa? ¿Es por Juan? Se va a poner contento. Olvídate, yo hablo con él, no tengo problema. No, no quiero que hables con nadie, no es eso. Aurora, vos naciste para cantar, vos sabés, vos lo sabés. No, yo nací para ser peluquera. Y además, no, no siempre se pueden cumplir los sueños. Eso es verdad, alguna gente no, pero vos sí, vos podés cumplir tus sueños. No, no me estás entendiendo, Fede. No, sí, es que, claro, no te entiendo porque no entiendo. Vos tenés una voz increíble, una sensibilidad para cantar fuera de lo común. ¿Y querés seguir peinando cabezas? No, eso no lo entiendo. No tiene nada de malo peinar cabezas. A mí me gusta. No, pero yo no dije que tenga algo de malo. Lo que tiene de malo es tener esa voz y quedarse siendo peluquera. Si vos sabés que querés vivir en un escenario, Aurora, vos vas a ser feliz arriba de un escenario. Yo te vi un minuto y me doy cuenta. Pero vos... ¿Cómo sabés que a mí me gusta tanto? ¿Te acordás de algo? No. Para, yo perdí la memoria, pero no perdí el olfato, Aurora. Te veo un minuto y me doy cuenta y además... Yo te conozco, Aurora, te conozco, no sé, de otra vida, te conozco, pero me doy cuenta de que esto es lo que siempre soñaste. Esto, firmá, Aurora, te va a hacer bien, vas a vivir tu propia vida. La vida, tu vida es tuya, no es de otro. A mí me gustaría consultarlo con Juan. ¿Pero qué quieres consultar? Están todos felices en la discográfica, todos de acuerdo de que vos seas artista de la discográfica. Es un orgullo para nosotros tenerte, ¿sí? Una figura nueva. Pero sí, obvio que sí, escuchame una cosa. Pero más, Aurora... Es tu vida. ¿A quién le tenés que pedir permiso? Digo, no necesitas que te autorice nadie a hacer lo que vos querés. Está dentro tuyo. Vos querés vivir en un escenario. No, sí, pero me gustaría que él esté... Está perfecto. Él va a estar recontra de acuerdo. Es un lindo contrato tipo. Dime acá. No, no. Dale, vas a estar acá pensando. Habla, Majo. ¿Qué estará haciendo? Si está pudiendo dormir, si no puede, si piensa en vos, si te quiere besar. Anda, pa. Ya dijo a Félix, te eligió a vos. Vos no sos mi hija, ¿no? Vos sos... Pará, no, no. ¿Por puedo. Qué? No, que no me acostumbro, no. Me falta el aire. Bueno, pará. Acostúmbrate al amor, dale. Acostúmbrate al amor, yo te de verdad, sí quiero ir a verlo. Lo que pasa es que me parece que, no sé por qué, yo... A veces me agarro con un poquito de culpa de estar... Deja de tartamudear, anda, dale. No, estoy tartamudeando mucho. ¿Vos querés terminar el día con un poco de amor? Sí, también el amor de mi hija, que lo sos. Y también, pero después anda con Aurora. Amor, y vos cuídate. Sí, ¿vos obvio. ¿Vos sos feliz? ¿Estás bien? Sí, re. Yo también quiero, entonces, lárgalo, Federico. ¿Eh? Ese chico es un tonto. Dame, vos, yo quiero un... Si alguien quiere un hombre... ¿Te das cuenta de la diferencia, no? Como no. Yo te aliento y vos como me tiras para abajo. No, no, tenés razón. Bueno. Te pido... No, pero no, me ¿sabés qué pasa? Anda con Aurora, se va a hacer más tarde, dale. Firmá, poné un gancho, de verdad.
De verdad son tus sueños. Vos brillás arriba de un escenario. Después cortás el pelo, le cortás a tu tía, le cortás a un amigo como hobby, pero vos querés cantar. Mirá, mirá cómo estás, mirá. Te emocionaste. Te emocionaste. Y bueno, es recién el inicio. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Acabas de dar un gran paso. Muy bien. Y muy contento de que hayas tomado esta decisión. Hay que hacerse cargo de la vida de uno, ¿no? Dale, anda. Pará, me voy para allá. A ver, estás lindo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, te queda bien esa camisa. Sí, pero voy con una sorpresa. Bueno, chao. Chao. ¿Por qué me miras así? Porque quiero saber de qué lado estás. Del lado del amor. Hasta mañana. Mirá lo que te... ¿Eh? ¡Juancho! ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te equivocaste? ¿Me equivoqué yo? No hay ningún error. Está todo bien. No, ¿qué haces acá? ¿Qué trajiste? ¿Para brindar? Sí, pero... ¿Por qué estás acá? ¿Pasa algo? Que... Tenemos que celebrar los tres. Buenísimo que trajiste esto, ¿eh? Bueno, ¿qué? Se deja tomar. No, pero ¿por qué decís los tres? Yo con vos, no sé, tenemos que... Vos, Aurora y yo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mírate esto, Juan. ¿Qué? No veo, sin lentes, no veo mucho. ¿Qué dice? Tu novia acaba de firmar un contrato para ser artista exclusiva de la discográfica. Mira, tiene el ángel. Mira lo que es. Mira lo que es. Mira cómo se. Sí. No, está bien. No le cortes así. No se lo corto así. Ella está muy nerviosa. Tapate la boca, no hables así porque ella te lee los labios. Está muy nerviosa, no da clic con bola. Ahora, no se puede pinchar. No lo podés pinchar. A ver, déjalo hablar con la artista. De alguna manera, Bien, mi amor. Bueno, Aurora, escúchame a mí. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, ojo cuando subimos en esa parte del agudo. Sí, re, desafiné un poquito, me di cuenta, perdón. Y vamos a ir otra vez desde arriba. Se desespera porque el miedo ronda otra vez. Sí, cuarteto va muy rápido. Vas muy bien, Acá te estamos acompañándote. Ok. Así que... Ok, si me dan confianza. Por favor. Bueno, vamos a ir de vuelta desde arriba. Dale. Gracias. Va. Un, dos, tres. No pega una. Te pido, por favor, no le digas no pega una, porque se va a poner mal, te lee. Es que no pega una, ¿qué crees que te diga? Pero yo no entiendo por qué le diste el sí a Félix para tomarla a la discográfica. Félix es un caprichoso, ya lo conocés. Me interna hasta que no logra lo que quiere, me va a internar. Y punto, aparte. No, a mí me gusta, yo te digo una cosa, yo quiero ser el manager de ella. No es que yo la tengo cortita, yo la puedo manejar. Ella no nos... Bueno, ¿qué? Está muy sensible todo tu tema con esta chica, ya sabemos. ¿Eh? Por el tema de la polaca, no me digas nada de la polaca, porque yo ya hablé con la polaca. Pero estoy diciendo por la polaca. No, bueno, por la polaca absolutamente no, porque yo ya hablé con ella. No quiero ni a Félix ni a vos en este proyecto, yo me voy a ocupar. No, es que me... Listo, hasta acá. No, es que... Pará, ¿me escuchás? Sí, yo te escucho. No, es que me equivoqué la letra. Sí, me di cuenta. Pero eso se pinta, ya no pasa nada. Ella tiene buena voz, ella afina, pero con estos nervios no se puede seguir, muchachos. Sí, porque si no se va a poner mal, ¿no? Todo bien, mi amor, ¿eh? Tiene buena voz, afina. ¿Qué? Apreta el botón. Sí, que todo bien, mi amor, está perfecto lo que está... No, pero, no, lo que pasa es que soy un desastre, ¿no? No. No, déjame, no. No, para nada, sos una genia, estás un poquito nerviosa, pero acá le... No, me ponen un poco ustedes nerviosas porque me doy cuenta que me están bardeando. Sí, te tapan así. Eso es porque él se acaba de hacer un implante. Se hizo todo el comedor, entonces le pido por favor. Y le estaba diciendo que se tape por el cuarto molar. Ajá. Exactamente, porque no, estoy muy expuesto. Es que no, eso, desafino, me no, pierdo. Amor, lo estás haciendo perfecto. Vamos de nuevo. ¿En serio? Sí, mi amor, sos hermosa, me encanta. Vos naciste para eso. Dale ánimo. ¿Sí? Dale. Bueno, vamos desde arriba otra vez. Está muy bien. Tranquila, ¿eh? Vamos una vez más. Dos. ¿Y cómo la ves?
No pega una. Juan, no, no, te pido, no, por favor, pinchalo todo. Como hemos, sí, hemos grabado, sí, con pincho, Verónica, pincho, o no, y Vivito, sí, pinchado, y da con que diga dos notas, sí, lindas, ¿verdad? ¿Y yo por qué? ¿Por qué? Porque no quiero quilombos, está todo sensible este tema. Y soy la dueña de la discográfica y hago lo que quiero. Sí, pero yo quiero estar con ella, yo quiero estar cerca de ella. Ella me necesita, yo la necesito a ella. Es un vínculo, yo sé muy bien lo que tengo, va, que hacer como con director ella. Como director musical. No, no, ella, gente, así, estamos, no, grabando. Sí, yo puedo ser director musical y también puedo ser manager porque ella me entiende, yo la entiendo. Y esto, ahora, ella, si ustedes, sí, la siguen, sí, la siguen desconcentrando, nosotros no vamos, no, a ir más. Acá. Para, déjame hablar con ella, déjame un segundito, porque se pone mal, no ves que se cae, se para un poquito. No le toques la consola. Ese ponemos acá, ponemos acá. Decime la verdad. ¿Qué? No sirvo para esto. No, sos fantástica. ¿Cómo no vas a servir? Estabas un poquito nerviosa. ¿Y por qué discutían entonces? ¿Eh? No, ¿me das cuenta, Juan? No, porque estábamos ahí porque el pibe decía cualquier cosa y yo quería que no te pusieran nerviosa. Bueno, pero es el ingeniero. No, es que estoy nerviosa. No, Juan, es muy difícil cantar cuarteto. Yo, es muy difícil. Yo le decía, para mí, mi humilde opinión, yo, sí, soy, pues, el director de orquesta, y hay algo que me gusta en vos que yo pensé y no me lo tomaron. Yo te tiro el pelo para atrás, así, el mismo look, y vos haces todo el material de Chabela Vargas. Chabela. ¿La mexicana? La mexicana. Es otra cosa, yo. Exactamente. ¿Cómo voy a cantar Chabela Vargas si tengo una vocecita así, Juan? Para mí tiene la voz de Valeria Lynch. Ay, mi amor, ¿qué? No, vos porque estás muy enamorado. No, lo que tengo es actitud. Exactamente. Con la actitud se llega lejos. Muy lejos, ¿te acordás? Sí, pero desafino. No desafinás, estabas un poquito nervioso. Yo creo que si te tranquilizás un poco, sí, y este lambón también este es malo. Sí, ya va, para un poquito, ya va. ¿Sabes qué? ¿Qué? Te veo así defendiéndome y me doy cuenta que vos tendrías que ser mi manager. No, o sea, es que no quiero por... Porque está Michelle ahí. Yo se lo dije, yo quiero ser tu manager. Pero Michelle me dice que yo soy el director musical. Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer las dos cosas, director musical y tu manager. Bueno, lo importante es que estés conmigo. Yo te amo, y sabes que mis músicos, yo los voy a subir arriba al escenario para que cantemos. Ellos tocan pero y vos cantas. ¿Tus músicos hacen música clásica? Sí, hacen, hacen cualquier cosa. ¿En serio? No, lo escuchás, el director no sabe lo que son. ¿Sabes que pibes? Te veo a vos con el acordeón a piano. No, yo... acompañándome. En serio, yo voy a estar ahí. Tipo Comanche, sí. ¿En serio? Ah, sí. Bueno, te amo. Ay, yo te amo. Qué lindo cantas. Bueno, bueno, ¿seguimos? Sí, tranquila. Vos tranquila y move menos. Porque ya está, no te vayas, mi amor. Eso, le eso. Ya está, favor. La tiene. Esa es la voz, ese es el tono. Ya voy, dale, vamos de nuevo. Se mete el trozo de nuevo, vamos. Me mata, ¿entendés? Me mata porque me corrió ahora del proyecto, ¿entendés? Porque me refriega todo el tiempo que es dueña del 51% y yo del 49%, entonces con ese 2% de diferencia me corre, ¿entendés? Sí, entiendo. Igual no sé de qué te sorprendes. Ella le encanta refregarnos a todos que es la dueña. No, pero no puedo más, ¿eh? No puedo más. Estoy por explotar, no sé qué va a pasar. No, sí, a mí me tiene harta desde que la conozco. No salió mal esta, Nani, ¿eh? No salió mal acá. No sé si fallaste vos, fallé yo, pero me dice que hasta que, ¿entendés? Hasta que no recupere la memoria no puedo volver a laburar. Y me corrió del proyecto de Aurora, ¿entendés? Aurora te está grabando en un lugar y yo no estoy ahí. Sí, ya que no sabes a quién mandó. Ya sé a quién mandó, Nani. ¡Lolo, no! Perdón. No lo nombres, ya te dije que ya sé. ¿Para qué me lo volvés a decir? Bueno, ¿vos me querés clavar una daga en el estómago? No, igual... Cuídame un poco. Sí, cuídame. Bueno, yo igual haría lo mismo que Michelle. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? Y para alejarte un poquito de Aurora, porque vos estás con eso. Aurora te hace mal. No, corazón, Aurora me hace bien a mí. Vos tenés que entender eso, porque si no, no vamos a poder seguir laburando juntos. Aurora me hace bien porque me da como un alimento hacia el futuro, ¿entendés? Para lastimarla a ella y a él, ¿entendés? Sí. Para hacerlos caca, ¿entendés? Eso es lo que yo quiero, eso es lo que me gusta a mí. Pero decime una cosa. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Vos estás todavía enamorado de ella? Decime la verdad. No, bebé, ¿sabes de quién estoy enamorado yo? ¿De quién? De la venganza, de la justicia. De eso estoy enamorado yo. Eso es lo que me gusta, eso es lo que quiero hacer con ellos. Y vos me estás acompañando muy bien. Y te voy a acompañar para todo lo que necesites. ¿Sí? ¿Pero todo, Nani? Todo. Mira que necesito muchas cosas, ¿eh? Todas te voy a dar. Mira que soy un ser insaciable. Ay, yo también. Ay, Dios mío, esto es una mugre. No son capaces de pasar... ¡Bah! Se comen todo, directamente. ¡Bah! Ingrid, vení. ¿Sí? Vení que quiero hablar con vos. ¿Conmigo? Sí. ¿Qué pasó? Estuve hablando con el capataz y me dijo que le estás pagando el doble para que retrase la obra. Puedo creer. ¿Vos sabés que lo tengo entre ceja y ceja? Ahí, ese es un mentiroso. No. La gente así, de verdad, no debería trabajar. Después, no, yo no lo voy a recomendar más. No es un mentiroso. No, sí, ahora mismo voy a hablar. No. Quédate acá. No es un mentiroso. Lo estás haciendo a propósito.
y no estás bien. Bueno. Yo no te cubro más, es lo único que te digo. No te cubro más, ¿eh? Un poco de tiempo, Lautaro. No puedo desarmar todo así de la noche a la mañana. No, no, vos no te podés humillar así. Además, Juan es mi hijo y lo estás estafando de alguna manera. No me digas eso, que nosotros somos familia, ¿eh? Bueno, justamente por eso, yo te vuelvo a repetir. No te cubro más con este asunto. Escuchame un minuto. Mira cómo estamos todos allá en lo de Juan. Chochos, todos juntos, reunidos. Los chicos están felices, yo también. Juan está cuidado. Polaca, por favor, no te humilles más. Déjalo a Juan, déjalo. Tenés que seguir adelante vos. Eso es lo que estoy haciendo. Bueno, no, no, no hables por teléfono, ¿eh? Déjame seguir hablando. Es del colegio de los chicos. ¿Hola? Sí. Ah, bueno. Bueno. Ahora le aviso al padre que vaya para allá. Gracias. ¿Qué pasó? Se cortó la luz en la escuela y tiene que ir Juan a buscar. Bueno, a los no chicos. Es tan importante. Escúchame bien. No puedo hablar, tengo que llamar a Juan. No te podés seguir tengo que llamar a Juan, sin pensar en. Perfecto, ahí está. Estoy trabajando. En 5 minutos te llamo, ¿sí? Es urgente, Juan, los chicos. Dale rápido, ¿qué pasa con los chicos? Se cortó la luz en el colegio y los tenés que ir a buscar. ¿Por qué yo? Sí, vos. ¿Por qué? No, a ver si me entiendes, estoy trabajando, Polaca. Yo también. No me acuerdo, ¿en qué estás trabajando? Perdóname. Lidiando con los albañiles. ¿O querés que me mude en 40 años? Además, el auto lo tenés vos. El auto lo tengo acá cerca de tu casa, acá en el estudio. ¿Por qué no venís vos? Andá al colegio caminando, te queda a 12, 15 cuadras nada más, Polaca. Ay, Juan, si te pido que vayas vos es porque realmente no puedo. Por favor, no me discutas todo. Pero no, ¿por qué tengo que ir? Ok, voy yo. No discutamos más, se acabó la conversación, no discutamos. Te mando un beso grande, Polaca. Perdóname, disculpas, bueno. Me tengo que ir al colegio porque se cortó la luz o apagaron, no sé, tengo que ir a buscar a los chicos, me pidió tu amiga me pidió, la polaca. Sí, me perdonás un segundo, no te pongas mal, no me contestes mal. No tiene nada que ver, bueno. Estamos acá listo, tratando pausa, terminamos. No tenemos que levantar nada, bueno, perdóname. Gracias, estamos, por ahora estamos. Vamos al bar a tomar algo. Te dije que tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio, no puedo ir a tomar nada. No te estoy diciendo, abuelo, estoy diciendo a Paul, que está laburando como un negro, tratando de levantar. Además yo no tomo café con vos. Porque no pagas. ¿Terminamos? No, todavía no. ¿Pasó algo? No, vos cantaste bárbaro, no pasó nada. Gracias. No, de nada. ¿Qué? No, que te vi discutiendo por teléfono. No, lo de siempre, nada nuevo bajo el sol. Polonia. Sí, Paul, lo que pasa es que no sé, se cortó la luz en el colegio, mis chicos están ahí, me pide la polaca que los vaya a buscar, yo le digo que vaya ella y a partir de ese arma... No importa, ¿querés que te acompañe? No, vos quedate cantando que así lo terminás. ¿Me vas a dejar sola? Ay, no me digas así, que me pongo a llorar, no te voy a dejar, voy y vengo, si querés me querés acompañar... Ah, no, perdóname, yo... No me mires con esos ojos, voy y vengo. Perdóname, no, anda tranquilo. Bueno, cantaste divino, ¿eh? No, ¿y cómo te moviste? Bueno, ahora vengo, mentiroso. Ahora vengo. Yo largo todo, yo también tengo que trabajar. Eugenio, decime la verdad, fuiste vos cortaste perjudicar. La... Quiero papá, acá me están inculpando. ¿Cómo inculpando? Me están culpando de que... Habla, no, decí bien las papá, cosas. Este colegio solo quiere guita. No, vos sabés, vos tenés que estudiar. Fuiste vos. Por fin, llegué. ¿Qué haces acá? Acá estoy. Pero cómo, me dijiste que venga yo, que vos no ibas a venir. Vine a buscar a los chicos. Pero si... ¿A qué vienes? ¿Yo estoy pintado? No, bueno. ¿Qué, viniste corriendo? No discutamos. Sí, pero me hacés venir para hablar. Quiero que digas... Bueno, ¿querés hablar con las autoridades? Elida, a ver, estoy desbordado. Elida, ¿cómo te va, Elida? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo le va? Te saludo porque para mí también es una situación muy desbordante. Quiero que el pibe hable. Sí, habla. Contá. ¿Qué pasó? Contá. Yo no voy bien. No, déjeme contar a mí. El tema es que un compañerito de él confesó que fueron ellos los que sabotearon la caja de luz y provocaron el corte ¿Qué compañero? Toda la escuela. ¿Qué compañero? No, lo voy a decir. No, pero a ver. Es mentira. Habla bien, que es la directora. Elida, es mentira. No mientas porque la mentira tiene patas cortas y me voy a enterar así. Que fuiste vos, ¿eh? Tenés la posibilidad. Esta mujer es una santa. Tenés la suerte de una directora de este nivel, de estas características, que es única. Contale la verdad. Elida, a ver si me entiendes. Yo no fui. Es mentira todo lo que dicen, ¿sí? Me están inculpando. Juan, por favor. Bueno, yo no sé. ¿Vos no harías esto? ¿Por qué lo haría? Porque tenés pruebas de matemática. ¿Vos me estás cargando? No, me estás inculpando de todo a mí. No. Yo no lo hice, te dije. No. Lo tengo que ajusticiar. Sí, pero eso fue así. Sí. Bastante bien, ¿no? No sé, digo, la versión zafa. ¿Qué decís? Bien.
Está espectacular. O sea, estás excelente. Ay, en serio, gracias. Sí. Yo creo que hoy ya terminamos porque te digo que no hay mucho más que hacer. Ay, muchas gracias. No. Qué paciencia que me tenés. No, la paciencia se la tuve a estos dos psicóticos. No, yo, la paciencia que yo te tengo. Pero vos sos un ángel, un ángel. Ay, muchas gracias. Anda, Pablito. No, no, me voy a buscar unas copias. Anda, gracias. Anda a buscar las copias. Bueno. Michelle, gracias por todo y... Bueno, y por la confianza también, porque al principio no podía cantar, estaba un poco nerviosa. ¿Al principio? ¿Sabes lo que tenés? Un poco de tensión en la garganta. Acá, ¿ves? Sí, convengamos que la situación... Acá como un nudo. Es un poco rara, ¿no? No, ¿por? ¿Vos decís por lo nuestro? No, yo cuando entro acá me olvido de todo. Soy absolutamente profesional, me olvido de cualquier resquemor. No, yo también. Lo que te voy a pedir es que no lo metamos a Félix en esto, ¿eh? No. Dejémoslo afuera. Vos hacés lo que yo te digo. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Ok. Bueno, gracias. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Me voy? Dale. Por Dios, Elida, me atormenta a este chico porque matemática para él es un fantasma constante que le viene, sueña con matemática. Lo que yo les quiero decir es que ustedes tienen que tomar medidas con Eugenio. Es un chico que tiene muchos problemas de límites. ¿Escuchaste? No entiendo, pero no entiendo cuál es el foco. La palabra límite. Sí, pero ¿cuál es la conversación, Elida? ¿De qué me quieres hablar? Sí, tampoco. Yo ya sé como padre, claro, también. Pero porque la pregunta es. ¿Qué hace la institución Exacto. con mi hijo? Pero, usted, porque yo pongo acá mucho, en todo sentido, no voy a hablar de Guita. Quédese tranquilo, que acá nosotros hacemos lo que hay que hacer. Tenemos estrategias, táctica, logística, estadística, todo para contenerlo al alumno. Así bien. Es. La pero me está parece bien, pero... que el asunto viene por la casa. ¿Por la casa en qué sentido? No entiendo. Por la casa no. Hablemos del colegio, no hablemos de acá. Evidentemente, Eugenio está proyectando lo que pasa en la casa y no le gusta nada. Perdón, a mí tampoco. Tema, me meta, ¿no? Así en un tema un poco sensible para ustedes, pero ¿cómo están como pareja ustedes? No entiendo. No, la situación está... Mejor no toquemos. No, la situación está difícil en varios puntos. Hay mucho foco de... Bueno, si no se ponen de acuerdo, me parece que los voy a tener que invitar a que busquen otro colegio para... Perdón, no nos amenaces, porque también hay que ver qué hace la escuela. Claro. O sea, trabajar articuladamente Claro, esto es lo que le pedimos. ¿Entendés? Es lo que pedimos. Un poco de padre desesperado. Articuladamente. Volver a tener como idea que la escuela recoja a los chicos. Exactamente. Pero también, esta es una situación familiar, tiene antecedentes, señor Putón. Daniela quedó libre. Sí, es otra cosa. Mora en la Feria de Ciencias es un escándalo con el sapo y la trincheta de una compañera y además se la encontró fumando en el baño. Sí. Eugenio ya se escapó del colegio y la más chiquita Luli le cortó las trenzas a las amigas porque decía que su mamá era peluquera. Bueno, no abras todos los temas, vos también estás desbordada, Elida, para un poquito, porque me gritás porque yo también tengo mi quilombo y con respecto a los líos que tengo, tiene que ver lo económico. No aguanto más, no puedo más. Ya vino Julieta acá a este colegio, ¿no? ¿Te acuerdas? Se recibió acá. Daniela, Eugenio, Mora, Luli. La estoy poniendo toda acá y quiero recibir un poquito de mimo. Yo no aguanto más los 6.600 por mes. No aguanto más los 6.600. Quiero que vos me hagas una quita de un 30. Te lo pido, por favor. Si no, yo no pido que me beques, pero necesito que me ayudes. No puedo más. Porque yo vengo pagando todos los meses toda la plata y necesito... ¿Qué pasa? ¿Me permite un detalle? Sí. Deben 3 cuotas. No, yo estoy al día. No me digas. Uno, porque yo, dos, no, tres. No, porque yo la plata le doy a esta señora, que es una madre ejemplar, y ella viene y pa. Y ella... ¿Qué pasó? Para un segundito. Pero, Polaca, yo te di la plata para que pagues el colegio. ¿Dónde está la plata? Perdón, no, se quebró. ¿Qué pasó? No. Polaca, ¿por qué te quebraste? Perdóname. No, perdón. Un pañuelo, un agua. No, llama a tu secretaria. Sí, ¿qué pasó? Porque la plata... ¡No, que vino Marta! ¿Quién es Marta? La vecina, que... Pero la plata que yo te doy para que pagues este colegio. Bueno, antes vendía los cosméticos, yo siempre le daba una mano. Perdón, y ahora vende tiempo compartido. ¿Y qué hiciste con esa plata? En Tandil. Y yo le compré un tiempo compartido. La piedra movediza. De media pensión, 3 días al año para irme con los chicos. No, o sea que la plata que yo te doy, que me rompo el... ¿Sabes que me rompo un tomate? Bueno, pero es una inversión. Sí, es una inversión. En la calidad de vida. Sí, un segundito. Elida, yo te voy a dar la plata. Olvídate que no te doy los 6.600, te voy a hacer una quita, te lo pido, por favor. Después vemos qué hacemos. Quiero hablar con vos, tomar un café, porque yo te doy la... Un segundito, ¿podés pararte y ir a... Vos también podés venir a... No, yo no quiero. Perdóname, ¿qué chico te dio el dato de que mi hijo quiso explotar la luz? Nacho. ¿Ah? Nacho Rivero. Ah, Nacho Rivero.
Ok, yo le voy a agarrar ese Nacho. Venimos a tomar un café. Sí. Mil disculpas, ya te vas a tener al día mi plata. Bueno, ¿ves? Yo traje. Sárame. Yo traje estas cosas. No, no, pero... Este lo encontré en un cajón, me parece que no es ni de oro, pero no importa, lo vendemos, lo enganchamos a alguien, no pasa nada. Este es de mis 15, me da un poco de pena darlo, pero yo por vos hago cualquier cosa. Dani, escúchame, no saques más, no necesito. Estos aritos eran de mi abuela no Tata. No necesito que me ayudes con esto, deja. Yo no quiero que estés angustiado con este tema, te quiero ayudar. No, me estás ayudando, estoy bien yo. Mirá con la mujer que estoy, mirá. Oh, mira lo que sos, ya estoy bien, no necesito... Vos sos un caradú, vos no tenés cara, perdón, que interrumpo, pero vos no tenés cara. Sí, interrumpís, exactamente. Pero no tenés cara, ¿qué le haces? Vivís vender, interrumpiendo, vender hermano. No sabes qué significa. Pero ¿por qué no te pones a trabajar vos en vez de poner...? Si ella, vos tenés que cantar. Aurora saca un disco, vos te pones a vender, te va a vender al Aja. ¿Qué quiere que te haga comer la batería de nuevo? ¿Te podés decir? Ya me estás cansando, otra vez te vas a pegar. El disco de Aurora, que vos estás sacando el disco. No sabías nada, no te dijo nada. Aurora no le dijiste nada. Un disco, ¿qué quiere que le diga yo? Si yo no sé que Aurora va a sacar un disco. ¿Vos lo sabías? No. No, ¿cómo no sabía que Aurora va a sacar un disco? No, no sabía. Ah, bueno, ya, listo, acá somos todos. ¿Dónde trabajas? Federico también. Pero estoy de nota. ¿Y la mandás a laburar? ¿Qué le vas a sacar? Pero vos no te metas, Rubio, no te metas, son cosas de pareja. No, tomate la, dale, estamos hablando. Estoy contando algo. Ahí llegó Miguel. Sí, ahí llegó Miguel a decir que dos cosas, que hace mucho que no te pego. Y la segunda es que se van a trabajar ahora, ¿está claro? Tranquilo, Miguel, tranquilo, ya me iba. Mira, chiquitita, dejá de histeriquear al telepibe y al perro este siberiano que los pones loquitos. Él es mi novio, yo no histeriqueo a nadie. Ah, él es tu novio, ahora es tu novio. Sí, obvio que sí, chau, Rubio, dejá de meterte. Bien, Rubio, armando quilombo, muy bien. No, usted no se va a ninguna parte, tranquilo, baja acá los decibeles. Voy a buscar, compañero. No, hasta que no te calmes no te vas, te vas a apretar al ascensor. ¿A dónde vas? A trabajar, anda. Gil. Perdón, ¿usted es mi eco? Retírese. Se va él y me voy. Cuento hasta tres. Si no te retiraste, ¿sabes lo que te vuela? Un platillo. Fue lo mejor del amor. Lo que he vivido contigo. Dejas tu espesa, yo dejo a mi marido. ¡Hola! ¡Ay, no, qué bien te fue! Sí, oye, vení que te cuento. No, para. Igual te tengo que contar una bomba gorda. ¿Qué bomba? Que vas a poder creer. Y dale, contá. ¿Te acordás lo que decíamos de Félix y de Nani? ¿Te acordás? Que, bueno, para mí puede ser paranoia, ¿eh? Pero pasa algo seguro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué escuchaste? No sé, no escuché muy bien. No pude escuchar bien, pero... No sé, ¿viste? Se ponen como raros. Ella está como que se le subió la secretaria privada a la cabeza y cuando yo entro, desarman, ¿viste? Mira vos. Sí. Bueno, Michelle tan equivocada no estaba entonces. Lo siento por ella, pero para mí cuanto más lejos de mi vida Félix, mejor. Sí, no, está bien, pero yo te lo quería contar. Sí, ya sé que me lo estás contando de buena onda, pero yo no me quiero enroscar. En serio, es su vida, que haga lo que quiera. Cuanto más lejos de mi vida, de verdad que es mucho mejor. Tienes razón, gorda. Sabes que tienes razón. Olvídate. Bueno. Vos. ¿Qué? ¿Cómo te fue? ¡Ay, no sabes! Me fue muy bien. Estaba re nerviosa. Bueno, desafiné grosso al principio, pero después me pude relajar y hasta Michelle me felicitó. ¡Ah, bien! Sí. No, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Y Juan? ¿No fue? Sí, claro que vino, pero después se fue a buscar a los hijos y me quedé sola con Elia. ¿Pero pudiste cantar igual? Obvio, soy una profesional, Dalia. Ah, no, gorda. Es raro. ¿Ves? Es raro, no me digas. Nada, que si yo, ¿viste? Que Michelle te deje grabar en su discográfica, raro. ¿O no? Sí, es bastante raro. Pero mi vida es rara, sí. Sí, bueno, está bien, pero cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿me entendés? ¿Por qué? ¿Qué querés decir? Y Michelle te felicita. Félix y Nani que andan... Pará de hablar de Félix. No quiero saber nada de Félix, Dalia, de verdad. Bien, gordita. Bueno, yo no te lo cuento porque yo lo vi, no me lo contó nadie. Bueno, evidentemente tenés ganas de chusmear. Venís acá, me lo querés contar. Te importa más eso que lo que me pasa a mí. Bueno, desembuchá. Entonces dale, contame, te escucho. Resulta... Cuento con vos para todo, vos me decís. Para todo, 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 todo. Mira que vos conocés que yo tengo un muñequito. ¿Lo conocés este muñequito que le gusta caminar por todas las partes del cuerpo? ¿Por todas? Todas, Nani. Todas, ¿me entendés? Tráeme todos los registros, los folios, tráeme. Todos los folios. Del 93 a esta parte. Igual no cambia más este tipo, ¿eh? Buenísimo lo que me contás. Mucho mejor. Me sacás un peso de encima. Perfecto. ¿Viste? ¿Viste? Estaba bien el chisme, entonces. ¿Para qué chusma que sos? Re, yo sé que me lo contás porque me querés, pero no podés más. ¿Cómo no te voy a querer? Si te vengo bancando a llorar desde que te gustaba este Pablo... ¿Maciota? ¿Maciota? No me voy a olvidar más. Me quedaron los ojos hinchados como la rana René. Por eso, gorda, no hay que llorar más. Ya está, tenés que vivir la vida. Más liviana, ¿no? Como decía mi abuela. Si quieres ser feliz como me dices, no analices. Dame tus manos. Están muy mal. Dale. ¿Qué color quieres? No, para. ¿Con vos? Luli. Tranquilo, tranquilo. Sacate esa capucha. Vení, que sacate la mochila, atate para adentro. Tomá. Sí, porque tenemos que hablar con tu hermano. ¿Otra vez? No, mamá. Dale, sentate. ¿Qué es
suerte, Eugenio. No, no, no lo cargues a tu hermano, Lulita. No le hagas anda, así. No, bueno, anda, vos tranquila. Ella entiende todo. Sí, ya sé que entiende. Sentate. ¿Cómo tiene desarrollado esto sentido femenino? No te quieres sentar, dale. No te hagas el vivo, sentate. Escucha a tu mamá y escucha a tu papá. Me salgo de la vaina. Exacto. Por hablar bueno, con vos. Tranquilo, vamos a hablar. No, civilizadamente hablamos, por favor. Yo ya no tengo edad para que una directora me siente en un escritorio y me ponga los puntos a mí. ¿Me escuchaste, pendejo? No. ¿Eh? Para. Estoy harta de que me llamen de la escuela para ponerme los puntos por tu culpa. Bueno, Eugenio, no doy más. Bueno, tranquilo, sin ponerse así. Sin ponerse así. ¿Sin ponerse así qué, Juan? ¿Sabés lo que es? Lo tengo arriba de la cabeza todos los días. Sí, algo tiene que hacer. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo vas a hacer eso de cortar la luz en el colegio? No, tiene razón, pero vamos a hablarle bien porque... Dejá de hacerte el bueno vos, ¿eh? No me hago el bueno, pero quiero entenderlo, qué es lo que le pasa a él. Vos no lo entenderás porque no vivís con él. No, yo estoy viviendo yo con él. Sí, no me entiendo. Digas nada. Te pido, por favor, polaca. No hablas nunca con los chicos, yo, Juan. No, a ver, Eugenio, yo no hablo con vos. Yo no te... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Se lleva mal por mi culpa. No, ¿eh? Te sentás ahí. Por mi culpa. No, vení acá. No. Ay, no te hagas el artista, vení, ¿eh? No, qué actor, actor, qué mal actor no, que... Yo no puedo. Nosotros tenemos que saber por qué llama la atención. Porque es un acto que el pibe está diciendo algo. Sí, está diciendo... Está jodiendo, no está diciendo nada. No. Mira, Juan, yo te digo una cosa. Esto se terminó. Hay veces... A mí me duele también porque... Pará, por acá, pará. Tranquilízate. Estoy muy desbordada. No, ya sé. Estás muy desbordada, gritás. A ver, yo estoy de acuerdo que a los chicos hay que ponerle un límite. Pero si de arranque, de pique, el grito, el pibe se queda así como... Te digo, ¿qué pasa? Es verdad, bueno, es verdad. Está bien, yo tengo mecha corta. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué pasa que me desespero? Porque él es un bocho, ¿entendés? Él es un genio, él es mi varón. ¿Entendés? Lástima que es igual a vos. Es igual a vos, entonces tiene una ambición... corta, como vos. Yo me voy a la mierda. Vos terminaste siendo empleado de Félix. Pero yo bueno. No soy un empleado de Félix, yo soy un director de orquesta que momentáneamente... Que no dirige, está. Momentáneamente bueno, hace milagros. Andamos. Bueno, vos también sos una actriz que no labura nunca, un puto bolo, y ya se me calentó el pico. Porque veníamos bien para hablar de él y vos me atacás y yo no... Bueno, está bien. Lo que yo te digo es que lamentablemente hay veces que los chicos tienen que sentir el límite. Sentir que les falta. ¿Entendés? Coincido con vos en eso, claro, rienda corta. Exacto. Que sientan la carencia porque eso los forja. Porque después el mundo no te da todo. Entonces te lo tenés que salir a ganar. Pero para todo eso, que estoy de acuerdo, hay que explicárselo pedagógicamente. Bueno, se te terminó la play, se te terminaron las salidas, se te terminaron los postres, los brownies, el arroz con leche. Para, ¡el matambre! ¡Todo! ¡No te hago mandado! No, ahí está. Después vas corriendo y le haces absolutamente todo porque es tu debilidad, Álvaro. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Si vos querés que le pongamos límites, agarro la play y la prendo fuego acá. No te creo nada. ¿Cómo no? No sirve. Mañana no te lo bancás y vas y le compras la última. Bueno, yo también tengo debilidad. Yo tampoco soy perfecto. Yo también tengo mis cosas. Pero trato de que entre los dos los eduquemos. Son bravos, tienen una edad difícil. Bueno, ¿qué vas a hacer, chamullero? ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con él. Si me dejas 5 minutos, yo lo agarro, lo siento acá y hablo con él. Pero tranquilamente, déjame tener, dame la posibilidad de ser yo como padre y no vos todo el tiempo hablando, ¿sí? Está bien. Ok. Está bien. Okay. ¿Me dejás un confío segundo? En vos, sí. Bueno, ahí está. Voy a buscar. ¿Dónde habrá quedado el Juan que me dijo un día, yo soy mi propia empresa? No. ¿Dónde habrá quedado ese director que no dirige? No, ni el tránsito. No. ¿Y ahora quiere dirigir a tus hijos? No, un día sí. Un día te voy a dar un chancletazo, te lo juro por Dios. Eugenio, vení para acá, vamos a hablar. Eugenio, vení. Dale, vení. Vení, tranquilo, vamos a hablar vos y yo. Sentate ahí. ¿Sí? ¿No anda? ¿La polaca? No. Dale, no te hagas el vivo. ¿Qué pensás? ¿Te voy a pegar? ¿Podemos hablar tranquilo vos y yo? Sí, está bien, dale. Ya hablamos, papá, igual. No. Ya hablamos. Te dije que yo no fui. No. Está bien, vos no fuiste. ¿Vos no fuiste? No fui yo. ¿Ese corte no lo hiciste vos? No, yo no lo hice, papá. Ah, perfecto. ¿Y entonces? ¿Qué hago? ¿Qué pasa? Si yo no lo hice, ¿qué querés que haga? Mira, a ver. Un compañero tuyo me dijo a mí que fuiste vos. ¿Quién te lo dijo? A ver, ¿quién Nacho te lo Rivero. Dijo? Nah. Es un envidioso, papá. Me lo dijo. Está bien, soy envidioso. No le damos bola a Nacho. ¿Cómo? Siempre lo mismo. Ajá, es re fácil siempre echarle la culpa al mismo. Al mismo, ok. ¿Vos no fuiste? No, yo no fui, papá. Perfecto. Vos sabés que es más importante que yo no pierda la confianza en vos. Pues yo te puedo retar, no pasa nada. Yo te reto, te grito, te digo lo que sea. Pero para mí es muy importante no perder tu confianza. Porque, a ver, yo prefiero un hijo que ponga el pecho. Porque, a ver, macana, yo fui chico, ¿sabes los líos que hice yo? De todo. Lo que te imagines. Y yo la banco. Estamos acá entre hombres. Porque vos de a poco ya vas a ser un hombre.
Y yo de esta vida, lo único que quiero que te lleves es que tengas valores como ser humano. Valores. El valor de la palabra. El valor de que, está bien, me equivoqué, pongo la cara y digo, fui yo. Pero no un escondedor. No un pibe que tira la piedra, esconde la mano, no una persona que dice, no, que arme un lío como armaste vos. Si fuiste vos. Y no pone el pecho. Te lo repito por última vez. Si vos me decís que no fuiste, yo te creo. ¿Lo querés pensar? ¿Eh? Está bien. Gracias. Pensalo. Pensa, yo te doy la posibilidad que vos recapacites y pienses si fuiste. Yo ahora vengo. Cuando vos quieras me llamas y me decís. Sí. ¿Sí qué? Sí, fui yo, papá, fui yo. Yo corté la luz. ¿Por qué llorás? ¿Por qué llorás? ¿Qué pasa? ¿Te arrepentís? Ahora viene la otra pregunta. Yo no te banco. Cortaste la luz, hiciste un lío. Está mal, mal, pésimo. Pero te banco. Ahora te puedo preguntar por qué lo hiciste. ¿Qué pasó? Yo siempre fui el último hijo para ustedes. Loli es la que más quieren. Daniela ya está en otra. Y Mora, bueno, la inteligente, tiene todo arreglado. Pero a mí nunca me dieron bola, papá. ¿Yo no te di bola? No, yo siempre fui el último. Primero no, el último. Quiero un poco de amor, vos estás en otra con Aurora. Yo no estoy. Para. Mamá está llena de quilombo, no sé qué hacer, papá. No sé qué hacer, no sabes qué hacer. ¿Sabes qué tienes que hacer? Estudiar. Jugar. No hacer esos quilombos, hacer otro tipo de quilombo. A ver, yo te digo. No sé qué hacer con vos, me vas a matar un infarto, vos. Si yo te amo, que no te dé bola. Te mando a hacer de todo. Hiciste fútbol, hiciste taekwondo. Necesito que me escuches, papá. Ya te estoy escuchando. Necesito que me escuches en serio. Ok. Ok, tranquilo, pero eso te. Ahora lo único que te pido es vamos a hablar con tu madre. No. Y le, no, sí. Con mamá no. Sí, no, con mamá no. Con mamá no. Con mamá sí. En tal cosa te comes tres gritos. Yo te banco. No, yo te banco. No me entiende. Sí, te entiende. Dale, vení. Vení, vamos a hablar. Polaca, ¿podés venir un segundito? Tranquilo, no pasa nada. De última, mamá te amo. A la madre siempre eso la mata. Ella grita, grita. Y cuando ves que se desborda, mamá, yo te amo. Abrazo y terminó. Dale, Polaca, vení. Ocho, ¿entendés? Él es sí. Un genio, él es mi varón. ¿Entendés? Lástima que es igual a vos. Es igual a vos. Entonces tiene una ambición corta. Vamos, vos. Yo me voy a la mierda. ¿Cómo te fue la grabación? Ay, ¿sabes? Me fue muy bien, estaba re nerviosa. Bueno, desafiné grosso al principio, pero después me pude relajar y hasta Michelle me felicitó. ¡Ah, bien! Sí. No, muy bien. Muy bien, muy bien. Sí, fui yo, papá, fui yo. Yo me corté la luz. ¿De verdad no sabías nada? Dani, 10 veces me preguntaste. Basta, en serio. Júramelo. Me vas a hacer enojar. Bueno, che, júramelo. ¿Por qué te escondería que Aurora trabaja en la discográfica? No entiendo. O sea, me da bronca que no me hayas contado que es importante. ¡Pero si no sabía! Tengo que ser honesto con vos, no sé cómo decírtelo. Yo estoy como... No sé, estoy... Dale, Polaca, yo estoy enamorado de Aurora. No, no llores, pará. Por Polaca, no. Andate, Juan, desaparece de mi vista, andate. Mi amiga va a ser la estrella de la música y no me contó nada. ¿Te van a lanzar como solista? Sí, al basurero me van a lanzar. ¿Qué decís? La vas a romper, vos sos bárbara. Ay, no sé, me estoy cantando cumbia. No aguanto más, no aguanto más. Yo también, qué lindo sos. Qué lindo sos. No te desabroches. No te desabroches todo así, me vuelvo loco. Espero más. Un día que no tengamos que escondernos. Es que yo no me quiero. ¿Por qué me escondes? ¿Por qué no se esconde? Te doy vergüenza, Juan. Hagamos una cosa. Vos te dedicas a los números, yo me dedico a la artística. ¿Qué te parece? ¿Mm? No, me parece bien. ¿Sí? ¿Quedamos así entonces? Dale, te Dale. Amo, mi amor. Te amo, mi amor. Dale. Te quiero mucho. Me vuelvo loco, ven. ¿Es tu celular? Ay, ¿qué hacemos, amiga? Qué mala suerte, qué mala suerte. Hoy Juan me dice, no le digas mal a la peluquera. A partir de hoy, decile mi pareja. ¿Viste el contrato que firmé con la discográfica que después rectificaste? ¿Vos la firma? ¿Es así? Sí, pero no entiendo dónde va. Sí, es así. Bueno, el contrato dice que yo le cedo por 10 años el 80% de las regalías, Juan. Bueno, me parece que acá hay algo que es una king size, ¿no? No entiendo. No, la cama que me estás haciendo. No, no, me estoy diciendo que... ¡No!